Hola, vamos a estar ahora enseñando la tercera sesión de este curso sobre conservación básica de fotografías. En esta ocasión vamos a dedicar a explicar cómo es que tenemos que guardar bien una fotografía. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver el inicio de esta presentación. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es a dónde y cómo encontramos las fotografías. Y sin lugar a dudas, nos vamos a sorprender. ¿Cómo es que llegan a nosotros tantas imágenes fotográficas? Bueno, pues, en primer lugar, podemos decir que muchas fotografías nos llegan a los archivos en cajas, de todo tipo, embaladas de todas formas. Y nosotros tenemos que darles un nuevo hábitat, tenemos que darles una nueva casa. Podemos encontrar fotografías en carteritas plásticas, en cajitas de lámina, en cajas de puros, en sus contenedores originales o en cajas de cartón donde venían distribuidos y comercializados los productos fotográficos o en las mismas carteritas en que el fotógrafo del estudio donde fuimos a sacarnos la fotografía del pasaporte o de la licencia. Pero también nos las podemos encontrar en bolsas, es decir, recopiladas, diríamos comúnmente, botadas en una bolsa. Bueno, en muchos lugares estas fotografías se encuentran mezcladas con rollos, con otros documentos. A veces las fotografías se encuentran exhibidas sobre escritorios o gavetas y también, debido a las dimensiones de las fotografías, pueden utilizarse cualquier contenedor plástico que nos guste y que no queremos tirar. Así que esto es una, pues, actividad casi detectivesca, ¿sí? Podemos encontrar fotos en vidrios, en frascos de vidrio, en las carteras de que nos ha dado el laboratorio, reveladas las fotografías, pero generalmente es un contenedor un poquito más grande que la fotografía, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Junto con qué cosas encontramos fotografías? Bueno, con diversos objetos, con folders, con sobres, con cartibanas, con materiales que no son fotográficos, como el papel, el cartón, con residuos de papel, con residuos de otras cosas. Es decir, con materia ajena al artefacto fotográfico, ya sea fotografía o impresión fotográfica, negativo o placa o diapositiva. Pero lo que siempre vamos a encontrar en muchas ocasiones es polvo, mugre, deyecciones, grapas, clips, ligas, alfileres, todos estos objetos ajenos a las fotografías que inciden en su deterioro, que provocan su deterioro, que crean un perjuicio. Todos son factores de deterioro, como decimos, en el campo de la conservación. Por ejemplo, los clips. Tenemos un clip que adhiere la fotografía a un documento mecanuscrito en este caso, ¿sí? Y cuando tenemos que tratar la fotografía, inmediatamente nos dicen no hay que desasociar, no hay que separar una fotografía con otra. Bueno, por un momentito, mientras le quitamos el clip,
mientras colocamos esta fotografía en un sobre y que se pueda volver a integrar al documento mecanoscrito, al oficio, carta, documento, reporte, pero que ya no esté en contacto y que tenga una protección, una guarda de primer nivel, un sobre, algo que la proteja y que le permita viajar y coexistir con el documento al que se relaciona, con el que tiene una relación estrecha. Entonces, tenemos también que además de los clips, hay gente que va más allá, coloca clips de mucha presión para poder sujetar tres imágenes. Bueno, pues es muy importante que esos clips de presión, pues se utilice la misma maquinita para poder abrir el clip. O tenemos que tener mucho cuidado para no rayar la fotografía al retirar el clip. Así que estos objetos extraños dejan sus huellas, las grapas, por ejemplo. Estas grapas, que en muchas ocasiones nos dejan perforaciones. Estos minúsculos puntitos que hay que rellenar en algunas ocasiones con pasta de celulosa. Pero ojalá todos las fotografías vinieran en álbumes de buena calidad, bien encuadernados. Algunas veces tenemos suerte y nos encontramos en este tipo de álbumes, o a veces vienen en algunos marcos, en alguna moldura, ¿sí? En esta ocasión, por ejemplo, esta fotografía parece que no cabía bien y la cortaron, la mutilaron para que entrara en el marco, en lugar de hacer un marco para la fotografía. O marcos expresamente hechos, ya vimos esta fotografía, en donde hay un acrílico, hay un marco de aluminio metálico, o sea, un marco de buena calidad estándar para una fotografía. Después tenemos otros tipos, ¿no?, de portarretratos, que a veces no son los mejores contenedores, que pues nos hacen sobre todo sobreexponer las fotografías. Otros que no tienen ninguna protección, que ya conocimos, bueno. Pero bueno, todos estos son ejemplos, digamos, aceptables. Algunas veces las encontramos bien resguardadas en cajas de polipropileno expandido, este plástico corrugado que semeja al cartón corrugado, que ahora se utiliza mucho en los archivos, como cajas de archivo muerto. Y no les llamamos féretros de archivo, ¿no? Pero nosotros queremos guardar ahí, en este plástico, archivos vivos, fotografías que puedan seguir viviendo. Bueno, pues miren, aquí nosotros tenemos una estereoscópica que tiene su funda, su sobre de cuatro solapas, y esta misma imagen bien guardada, dobladita, todas sus solapas entran en estos contenedores de acuerdo a el número de placas que venía en su cajita original, que es esta. Así que primero colocamos todas las placas en sus guardas de primer nivel, les colocamos una camisa de poliéster neutro totalmente. Podríamos, si no tenemos ese poliéster, podemos utilizar una hoja de papel bond de buena calidad, muy limpia, para hacer una fajilla o para hacer un envoltorio
envolver esa soga y posteriormente guardarla junto a su caja original, porque da la casualidad que esa caja original tiene información sobre el contenido de esas placas. Bien, una vez que están todas un conjunto X de 10 o 12 conjuntos de placas, pues entonces podemos meterlos en esta caja de polipropileno expandido. Aquí tenemos otro ejemplo de un sobre o guarda de primer nivel de 4 solapas. Y estas 4 solapas nos permiten crear barreras de humedad, porque entre cada una de las solapas hay aire. Aunque estén muy pegaditas, va a haber aire y va a haber transminación, intercambio, que eso es lo importante que queremos. Y una vez que esté así, podemos utilizar una caja de forma de almeja, que se llama, hecha de cartón libre de ácido o el cartón más puro que podamos conseguir en el mercado. Ya sé que tenemos, por un lado, el polipropileno expandido, que es este cartón que se utiliza para la fabricación de cajas para archivo, o este tipo de cartón de celulosa maderable. Bueno, también tenemos álbumes de buena calidad que podemos fabricar, y para sostener las fotografías y no pegarlas con un adhesivo, utilizamos los esquineros. Y esos esquineros, bueno, pues los podemos hacer. ¿Sí? Acá tenemos unas fotografías que tienen otro tipo de sujeción, pero que va a complicarnos porque necesitamos humedad para aplicar un adhesivo. Entonces, vamos a quedarnos con los esquineros. Pero, ¿cómo podemos nosotros diseñar un sobre que nos permita guardar un negativo? Bueno, tenemos que cortar una hoja en esta forma, ¿sí? Una hoja de papel de buena calidad, y exactamente a la mitad, de permitiendo que el artefacto quepa perfectamente bien, ¿sí? Este negativo cabe muy bien ahí. Estos áreas con líneas punteadas son dobleces, así que doblamos a la mitad. Aquí hay un doblez, ¿sí?, para que podamos cubrir la fotografía. Y estas dos solapas, la 1 y la 2, tienen que entrar cubriendo y pegando aquí. Podemos pegar esta pestaña a esta parte, a la parte del reverso, para formar nuestro sobre, ¿sí? Lo cual quedaría nuestra pestaña en esta parte. ¿Con qué podemos pegar? Con un lápiz adhesivo libre de ácido, que ahorita vamos a ver. Pero también podemos nosotros hacer unos sobres en forma de acordeón. Les voy a mostrar esto, ¿sí?, en forma de acordeón, para poder colocar las tiras de negativos. No importa el alto, pueden ser de 135, de 120, las hacemos de tal manera que la última, esta última capa de papel, de tira de papel, sea nuestro cierre. Podamos, al encoger el acordeón, podamos tener una carátula, una especie de tapa de nuestro acordeón, a donde podemos escribir el contenido de ese acordeón, que contiene esa guarda de acordeón.
Bueno, hoy voy a regresar al croquis, porque ustedes ven que son triángulos que hay que dibujar, ¿sí? Para ir diseñando esta. Y aquí hay otra vista de lo que yo quiero compartir con ustedes, cómo van a quedar en cada una de estas secciones, del acordeón, en cada uno de estos pliegues del acordeón, entra un negativo, una tira de negativos, una tira de diapositivas, ¿sí? Bueno, la idea es hacer una carterita como esta, ¿sí? Que al estar recogida, pues tiene un grosor de unos 2 centímetros de ancho. Bueno, muy bien. También para las impresiones, podemos cortar una cartulina como esta, ¿sí? A donde vamos a pegar en estos dos lados, vamos a colocar una cinta de doble adhesivo. Y si no tenemos una cinta de doble adhesivo de buena calidad, entonces podemos pegar un pedazo de papel con una mezcla de almidón y resistol 800, el resistol blanco. Vamos a colocar aquí resistol y aquí resistol, y entonces lo que vamos a hacer es que nuestra cartulina la vamos a colocar sobre una hoja extendida de papel blanco, ¿sí? Y entonces lo que vamos a obtener es una cubierta, que aquí en nuestra fotografía es una cubierta de poliéster. Pero esa cubierta puede ser de papel, puede ser de papel de China. Pero no traten ustedes de cortar el papel de China al tamaño exacto de la cartulina. Córtenlo más grande para que entonces cuando ustedes coloquen aquí el pegamento, ¿sí? Ustedes puedan colocarlos uno encima del otro y después recortar los sobrantes. Esto que nos sobra lo recortamos. Y aquí podemos nosotros tener una guarda para una impresión o una serie de impresiones. Y este es un cartón rígido. Aquí está el cartón. Déjenme poner un color más llamativo. Aquí está el cartón. Y aquí vemos el pegamento y aquí vemos el papel. Pero solamente sobre dos ejes, sobre el eje de las Y y el eje de las X. Todo esto se queda abierto para que el papel o el poliéster se pueda abrir, medio abrir, y podamos introducir una impresión fotográfica. Bueno, ¿cómo construimos una caja? Si nosotros tenemos una caja y la desbaratamos, vamos a hacer una cruz prácticamente. Entonces tienen que trazar una cruz en una cartulina de buena calidad. Al tamaño, esta área que está aquí es un área un poco más grande que la fotografía más grande que tenga, de papel, impresa en papel. ¿Cuánto le vamos a dar de tolerancia? 1 centímetro alrededor. ¿Y cuántas queremos apilar? Pues queremos apilar no más de unas 20 impresiones. Pero si están montadas en un segundo soporte, tendrán que ser menos, unas 15. Pero ustedes pueden hacer sus cajas con este patrón. Y la altura, o sea, ¿cuánto va a medir esta? ¿Cuánto va a medir esa aspa de la cruz? Pues es la altura de lo que van a guardar. Bueno, ¿cómo van
ustedes hacer la tapa de esa caja. Pues es otra caja, es otra igual que esta, pero va a ser más corta para que entonces podamos nosotros tener una tapa que no llegue hasta el fondo. Y siempre sepamos que la tapa, que es más cortita que el contenedor, que la charola de la caja, siempre no llega, ¿verdad?, hasta el piso. Tiene que estar más cortita para que todo el mundo sepa que esa es la tapa y la pueda identificar y no cometer un accidente. Bueno, ¿cómo vamos a unir las esquinas de nuestra caja, de nuestra charola de la caja, donde vamos a poner las fotos, y cómo vamos a unir los lados, las esquinas de la tapa, con una cinta de papel? Una cinta de papel Bond de 90 kilos, papel Bond un poco grueso, y si no tienen más grueso, entonces hacen dos etiquetas o dos cintas de papel y las engoman igual con Resistol 800 y un poquito de almidón que preparen con harina de trigo. Y esto con poquito, no tienen que exceder, no tienen que inundar el papel. Ponen una etiqueta o una cinta para pegarlo y dejan que se seque, ponen otra y cuando estén las cuatro listas, dejan que se sequen bien, seguramente de un día para otro. Y la primera cosa que hacen en la siguiente mañana es colocar una segunda etiqueta encima de la que ya pusieron, o sea, de esta etiqueta, para que tenga bastante consistencia. Lo importante es que este cartón sea un cartón para encuadernar, o también puede ser una lámina de polipropileno expandido de este plástico corrugado, que no está corrugado, pero que lo venden en placas y que ustedes pueden cortar esta cruz y hacer esta caja. Igual pueden utilizar cinta de doble adhesivo. Si no tienen la cinta de doble adhesivo para hacer estos esquineros, que obviamente tienen que ir, ¿sí?, de piso a techo, ¿sí?, es muy importante que sean firmes y que no se nos vaya a desbaratar la caja. Bueno, eso es una forma. También podemos hacer álbumes. Este álbum tiene una bisagra o una unión con una cuerda. Si nosotros desarmamos el álbum, vamos a encontrar que está hecho con una hoja de papel grueso de cartulina. Podemos utilizar papel Bond de grueso de 90 kilos o más de 120 kilos, un papel layer, por ejemplo, y cortar las hojas de nuestro álbum, pero siempre considerando esta barra que está aquí, que es la compensación. Así que esto debe ser, pues, más o menos de unos 2.5 centímetros, que son los mismos 2.5 centímetros que están aquí. Ese es el área que no vamos a usar. O sea, aquí tenemos 5 centímetros partidos por la mitad. Y después podemos colocar el tamaño que se necesite para guardar una postal o una fotografía pequeña, ¿sí? Bueno, entonces aquí, como ustedes bien pueden ver bien, al deshacer este álbum, que es un ejercicio de encuadernación escolar, ustedes pueden apreciar en esta imagen cómo la fotografía tamaño postal entra perfectamente sin verse angustiada
por el área de encuadernación, de costura, digamos, y su compensación. Bueno, ¿qué es lo que, para qué sirve esa compensación? Exactamente para que haya una división y se vaya compensando el grosor de lo que vamos a montar. Y nuestro álbum siempre tenga una misma altura. Y no tengamos las tapas abiertas, así, ¿no? Bueno, así que aquí ustedes van a ver que yo he cortado mis dos tapas del álbum con sus áreas de compensación. Y esto es muy importante porque yo tengo que unir esta parte con esta parte. Déjenme utilizar esto con esto. Lo tengo que unir. Tengo que dejar una separación para crear la bisagra. Y eso lo voy a unir con una cinta de papel engomada, como ya dijimos, con resistol y almidón, o con un lápiz adhesivo tipo Prit, pero libre de ácido, por ambos lados. Así que cuando yo tenga que trabajar mis tapas, trabajo mis tapas idénticas por la cara de enfrente y por la cara de atrás, para poder crear la bisagra que me va a permitir abatir la portada de mi álbum. Bueno, esto es lo que yo les quiero mostrar aquí de una manera muy esquemática, ¿sí? Aquí está cómo tengo un pedazo de cartulina que voy a trazar, voy a perforar, y una vez que esté perforado y trazado y cortado, corto esta sección, que es la de la compensación, y después la voy a unir, ¿sí? La voy a unir con esta cinta, que si yo borro la cinta, pues voy a encontrar, ¿no?, que está separada el área de compensación de mi tapa. Aquí es a donde viene la cinta. Claro, esa separación es de 3 milímetros. Bueno, ¿qué necesito para construir un álbum como el que les acabo de mencionar? Una perforadora, necesito un cortapapel, una cuchilla para cortar de manera muy fina, una escuadra y un lápiz. Y los materiales, que serían la cartulina y las hojas del papel. Necesito también una cuerda, un cordón que pueda encontrar en una mercería para que pueda sujetarse. No les recomiendo que utilicen un hilo porque es muy delgadito. Tendría que ser un del grosor de un estambre, pero en las mercerías hay hilos de algodón un poco gruesos para hacer este tipo de álbumes. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los esquineros. ¿Cómo puedo construir un esquinero? Para que yo pueda fijar mis imágenes en un álbum o en cualquier otro soporte, necesito trazar un círculo. Y después de trazar el círculo, necesito colocar este círculo dentro de un cuadrado. Cuando yo tengo el cuadrado, y en medio del cuadrado tengo mi círculo, entonces inmediatamente yo
veo que aquí está mi esquinero. Esto es lo que yo quiero. Entonces, lo que hago es recortar este cuadrado y inmediatamente hago los dobleces aquí. Perdón. Hago los dobleces, doblo aquí. Doblo aquí. O sea que yo puedo, yo lo que necesito es eliminar con unas tijeras esta parte. Y quedarme con un cuadrado que le falta una de sus partes. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito. Y una vez que esté hecho esto, yo puedo doblar acá. Doblo por la mitad. Lo cual me permite que esta parte se abata con esta. Esta parte que está aquí. Superior se abata aquí. Y esta parte que está aquí se abata hacia aquí. Bueno, vamos a verlo aquí. Yo tengo aquí una serie de círculos, los he colocado dentro de un cuadrado, he hecho mis trazos, inmediatamente ya veo dónde está mi esquinero, separo el cuadrante superior derecho y me queda esto que está acá. Bien. Doblo. Tengo un cuadrado. Otra vez. Y aquí yo puedo ya ver que tengo mi esquinero. Si corto, como está aquí, si corto con unas tijeras así, tengo el triangulito que es mi esquinero. Que es el mismo triangulito que está acá. Claro que me ha sobrado esto y esto. Acá tengo mi esquinero entero. Muy bien, vamos a engomar mi esquinero con este lápiz adhesivo que es libre de ácido y por lo tanto engomado lo puedo ubicar, colocar sobre un segundo soporte. Acá vemos cómo está mi esquinero que encaja perfectamente a 45 grados con el papel negro que quiero colocar. Y he sustituido por una fotografía. ¿Sí? Aquí está otra vez. ¿Ya vieron? Los cuatro esquineros. Bueno, esto es muy fácil. Es, si ustedes siguen estas instrucciones, o sea, tengo un círculo, el cual enmarco en un cuadrado, posteriormente retiro el cuadrante superior, lo corto, doblo esta parte hacia adentro y esta parte hacia adentro, y lo que tengo es este proceso. Esta es la forma más fácil de hacer un esquinero. Simétrico, que encaje a 45 grados, bueno. Una vez que tengo álbum, o tengo sobres, o tengo guardas, puedo guardar mis fotografías en una caja plástica, como estas. No tiene que ser totalmente hermética
Muchas veces necesitamos intercambiar el aire y humedad, ¿sí? Y puedes tener esta forma, estas que son más altas, sirven para los negativos, ¿sí? Los negativos de vidrio sobre todo, ¿sí? Tienen que almacenarse verticales, ¿sí? Así. Y aquí, en este caso, aquí podemos almacenar tiras de negativos. Esta altura, hay cajas de diferentes alturas, pero esta nos parece que si tiene un poquito menos de la mitad que la altura, nos puede servir para 135 y para 120. Al interior de esta caja, obviamente, que podemos nosotros colocar alguna separación, ¿sí? Separaciones que nos permitan separar de 20 en 20 sobres, en fin, para tener una forma rápida de recuperar y llegar al negativo que queramos. Las impresiones fotográficas, esas sí se tienen que colocar de manera horizontal. Si ustedes tienen muy pocas impresiones de un solo tema, pero lo quieren separar, pueden hacer un paquete, pueden envolverlo muy bien con un soporte en la base, sus fotografías una sobre la otra, otra cartulina de soporte arriba, y eso hacen un bonito empaque como si fuera de regalo de Navidad, ¿sí? Bueno, y ahí pueden tener 3 o 4 paquetes o 5. También hay otras cajas que se venden en las papelerías, ¿sí? Un poco más sofisticadas, más caras, ¿no? Pero que tienen diferentes, pues, dimensiones. Este es el polipropileno expandido que yo les digo. No importa de qué color, puede ser negro, blanco, azul. Lo que sí es importante es que siempre sea el mismo color que ustedes escojan. No se vale pensar que las fotos de la secretaría del ayuntamiento son las azules y las del presidente las rojas. No, no. Eso no sirve a la larga para nada, más que para complicarse la vida. Un solo color y listo. Y sobre este plástico ustedes pueden poner etiquetas, adhesivas, pueden poner rótulos que puedan fabricar con Dimo, en fin, el plástico mientras esté limpio, muy limpio, con un poquito de alcohol, donde vayan a colocar la etiqueta, esa etiqueta no se va a caer. Bueno, con este material que lo venden en planchas, podemos fabricar estas cajas de almeja. Igual, o estas cajas se compran ya hechas, ¿sí? En estos lugares donde se venden artículos para archivos, pero son caras, tienen un promedio de 200 pesos esta grande, a lo mejor esta debe costar 150 y esta debe costar 120. Bueno, ahorra mucho tiempo comprar las cosas hechas, eso que porque cuando nosotros aprendemos tenemos que abatir la curva de aprendizaje. Y esa curva lleva tiempo. Entonces hay que empezar a practicar el prototipo con materiales similares que no van a ser usados o que son materiales de reciclado, ¿sí? Entonces, antes de lanzarse a hacer cualquiera de estas cosas, hay que hacer los prototipos. Hay que adquirir la destreza y la habilidad manual para hacerlo. No es rápido, siempre hay que
saber trazar muy bien, saber cortar muy bien, tener las herramientas adecuadas. Como en todo oficio, hay que tener las herramientas adecuadas. Hay muchas cajas que ya venden hechas, ¿no? Se llaman cajas de almeja, de cartón libre de ácido, ¿sí? De plástico, o esta, que es una caja de encuadernación. Vamos, aquí se ve mejor. ¿Sí? Donde tiene una charola, que es una caja independiente, que es esta de aquí abajo, que va sobre dos plataformas. Y ¿sí? Aquí tenemos, esta es la charola, que va a donde va a contener. Esta segunda charola es la tapa. Y estas dos charolas van en un soporte. Un soporte que si lo quisiéramos dibujar, sería así. Este es el soporte. Y voy a usar otro color. Y aquí tenemos la charola de tapa, que es un poquito menos alta que la charola de contenedor. Entonces, claro que esto tiene que girar así. Aquí hay una bisagra muy parecida a la del álbum que vimos, lo cual implica que para que se doble nuestra encuadernación, tiene que tener una tela. Todo esto va sobre una tela. Una tela un poco gruesa, como el lino, el yute, o querotel, que es querotel, que es una tela plastificada para la encuadernación. Cualquier persona que sepa un poco de encuadernación puede ayudarles a hacer estos contenedores. Hay en el internet mucha información al respecto. Así que es, digamos, la parte artesanal de buen trazo, de buen corte, de buen uso de los adhesivos, con mucha limpieza, si ustedes quieren hacer sus contenedores, ¿no? Bueno, con esto, con esta sesión, yo doy por terminada mi participación en este curso y creo que cualquier, digamos, cualquier otra de las casos o deterioros que tengan sus fotografías, más allá de lo que hemos visto, ¿sí? Tendrían ustedes que consultar a un especialista, un conservador. Ustedes que están en localidades a veces lejanas, tienen ya el contacto con el área, el departamento de acervos, la subdirección de acervos documentales de la Secretaría, así que acudan y pregunten para que ellos los canalicen. Aquí simplemente tocamos el tema de la conservación preventiva, de limpieza y estabilización. ¿Cómo limpiar? Cómo guardar bien. Y hay, obviamente, otra tarea que es inherente, que viene de la mano, que es el registro. Ustedes tienen que hacer un inventario de cada fotografía, colocarla en una lista, describirla brevemente, si no tiene título, si no tiene fecha, hacer un registro de una guía que nos diga qué es lo que contiene esa caja. Y después, la guía de la guía, que sería qué fotografías se encuentran en los archivos municipales. De
en qué son fuertes esas colecciones fotográficas, en registro de los terrenos, de las construcciones, de las calles, de la electrificación, de levantamiento de obra pública, de escuelas. Es decir, de eso lo va a determinar lo que ustedes encuentren. Pero es muy importante que la conservación se haga de la mano con el registro. No se puede digitalizar una imagen analógica si no está registrada, si no tiene un número de inventario, una clave a donde nos diga dónde está esa fotografía, cómo la podemos recuperar. Pero también es muy importante que ustedes piensen que las fotografías son documentos para la historia y que les den el mismo trato que les dan a cualquier documento que el ayuntamiento o la junta auxiliar posea, conserve, archive. Tenemos que tener una actitud nueva hacia los productos, no solamente fotográficos, sino a los audiovisuales también, que es otro tema de otro curso. Y ahora pensar, ¿qué vamos a hacer con tanta fotografía digital? Tantas fotografías que ahora llegan en discos duros o en DVDs o llegan en tarjetas para que se descarguen en las computadoras. ¿Quién va a conservar esas fotografías digitales? ¿Las vamos a poder poner en un sobre? No, pero a lo mejor sí tenemos que colocarlas en discos duros externos a las computadoras para que tengamos dos copias, un disco duro de uso y un disco duro de archivo que no se va a utilizar más que para archivar las fotografías. Y en el otro va a estar pues conectado a una computadora para saber qué es lo que hay. Pero ahora vamos a tener más fotografías, más imágenes de las cámaras y de los teléfonos, de los correos electrónicos. ¿Cuántas veces se mandan las imágenes? En las descargas de esos archivos, ¿quién las va a administrar? ¿Dónde las van a colocar? Ese es otro tema que tiene pues toda una estructura, pero que está ya con nosotros, esta problemática. Y el problema más grave es, y escúchenlo bien, pero muy bien, su atención, por favor, es que los soportes digitales son más susceptibles de dañarse, son más susceptibles a perderse, a quedar en lugares más recónditos. ¿Por qué? Porque la producción es mucha y si no se organiza la adquisición, no porque las vayamos y las compremos, simplemente la entrada de fotografías al archivo va a ser más difícil. Conseguir su recuperación, conseguir saber a dónde están. Así que hay mayores criterios de selección porque, pues, ustedes analicen las fotografías de una inauguración. Parece una película en imágenes fijas. Hay miles de fotografías de espaldas de funcionarios. Hay miles de fotografías digitales que tienen el paisaje caído. Hay miles de fotografías donde alguien cruzó la mano o se metió al campo de la fotografía. Todo eso hay que quitar, hay que eliminarlo, hay que guardar lo mejor
lo que tenga mayor valor icónico, donde se vean bien las personas, donde no salgan con los ojos cerrados, haciendo muecas. No, hay que hacer criterios de selección. Hay que tener un criterio de selección. Y lo primero para tener criterio de cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida, es tener sentido común. Entonces, eso es lo más importante. Los archivos deben estar orgullosos por sus contenidos, por la calidad de sus contenidos. Entonces tenemos que empezar con el pie derecho a rescatar las fotografías que tenga el ayuntamiento, en el bando de policía, en el bando de comercial, de permisos, en el catastral, qué van a hacer con los planos arquitectónicos, que son otras imágenes, son imágenes dibujadas, pero también son grandes, de gran formato. Hay muchas cosas que los municipios requieren de un auxilio y de un rescate de su memoria documental. Me alegra que existan estos congresos, estas actividades, y más me alegra que se repitan, o más me va a alegrar que se repitan y que tengan continuidad en el tiempo. Que dentro de 5 años sigamos viéndonos y sigamos aprendiendo. Empezamos desde los municipios las estructuras de organización social, económica y política. Y es aquí también a donde desde los municipios necesitamos divulgar lo que tenemos, divulgar lo bueno que están nuestros documentos guardados. Podemos acercarnos a la escuela federal, a la escuela pública. El maestro es un personaje que nos puede auxiliar en muchas cosas y tenemos que enseñarle para aprender, ¿verdad?, a los jóvenes y a los niños, que los documentos son parte de la historia, son parte de su identidad, que la memoria documental es parte de ellos, es su patrimonio histórico, administrativo, es su patrimonio. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y, bueno, en mis presentaciones verán que tenemos siempre una página donde ustedes pueden tener información, acudir a nosotros al correo electrónico que ya les hemos dejado en las otras 2 sesiones, y consideren siempre que la vía es la Subdirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría, y también es la Subdirección de Documentación o de Acervos Documentales. Así que les deseo la mejor de las suertes y quedaré atento y me dará mucho gusto saber de ustedes. Esta es una manera muy poco usual de enseñar conservación. Enseñar conservación a nivel de introducción, como cualquier disciplina humanística, científica, social, es un esfuerzo difícil, pero no imposible. Así que yo quisiera conocer a través del correo postal o del correo electrónico quién me escuchó, quién tomó esta clase. Yo no los veo, ni los voy a ver, pero me gustaría conocerlos y me gustaría saber de ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores, a Javier Gómez Marín, a Martín Fernando, a Viriana Benítez, a todas las personas que estuvieron al cargo de esta organización, que están tras bambalinas, que están en la organización y producción del evento,
y a todos aquellos que van a hacer la edición de estos videos y a crearles una presentación homogénea. Quiero agradecerles últimamente su atención y estoy abierto a que me hagan todas las preguntas que quieran a través de los canales, que sea el correo electrónico, el teléfono o el correo postal. Muchas gracias y buena suerte. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.